Yo, what's up? I just want to say thank you very much to this beautiful family. Muchísimas gracias a esa familia por invitarme a su casa en Puebla. Sí, yo lo sé, soy huésped, I'm a guest here. And con gusto, me encanta la familia, bien amistosos como yo. Y si este es mi hermanito, se llama Juan, Hello. él es muy buena onda y estoy enseñando inglés con él. Y mira, a ver, esa es su mamá. Regresa pronto. Sí, te extrañaré. Yo también, te Ajá. Y queremos. para toda la gente, sí, mira, cuando aquí estoy, tengo la familia. Y si sí, ustedes siempre me dijeron, oye, ¿por qué tú no puedes pagar para hotel? Porque siempre tienen la gente buena aquí. Sí. Es porque sí, cuando tiene corazón muy buena. Y sí, eres muy amistoso y así, Sí. agradable. Sí, puedes hacer las familias y la gente buena así. Con Te ella. queremos mucho, te queremos, Javi. Ajá. So, pretty much, yeah, that's what happens when you meet cool people and you're really nice. And yeah, but Sí. hotels. But, sí, pero si cuando si tiene gente buena, si puedes quedar con ellos y se cuidan bien y Sí. así, no pasa Sí, Javi. nada. Pero ajá, me encanta la familia aquí y voy a regresar muy pronto. But, Sí, you're welcome. ah, thank you. Look, I'm teaching them English too. Look, Muy we're teaching them English. Dile gracias, pero en inglés a toda la gente. Thank you to all the people. Thank you to all the people. Ándale, así es. All right, you got it for me. I'm about to be heading to Tijuana Come back. tomorrow. They said I'm welcome to come back anytime. Muchísimas gracias a la familia. Son de la Costa Chica, son cuisleños. Sí. Ah, extraño la gente también por allá. Ay, muy orgulloso. But yeah, I'm outro. One love. Ahora pues. Yes. Arre.